Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy, pero muy contentos de estar nuevamente con cada uno de ustedes. Les cuento que hoy es un día muy, pero muy especial porque estoy con un empresario, José Luis Ariosa. ¿Cómo estás, José Luis? Excelente, Fede. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Es un honor estar acá. Para nosotros es un privilegio tenerte, José Luis. Gracias. José Luis, contanos por qué hoy te consideras un hombre de éxito. Bueno, existen muchas razones. Básicamente creo que lo que determina el éxito en una persona es la habilidad que adquiere con los años de conquistarse a sí mismo en muchos aspectos. Y la conquista de sí mismo representa luego conquista en otros espacios o en otros aspectos. Entonces, el recorrido que yo he tenido en la vida mía me ha determinado sentirme bien, sentirme cómodo con lo que soy hoy. Me encantó tu respuesta. José Luis, la gente quiere conocerte un poco más y quiere saber de dónde vienes. Ok. Bueno, nací en Uruguay, en una ciudad que se llama Trinidad Flores. Ya después, con la edad de 10 años más o menos, nosotros cambiamos la vida por completo. Hacemos un giro casi inesperado. Mi mamá decide pasarse a vivir a Maldonado. Estamos cerca de Punta del Este. Y que es una ciudad extraordinaria para que la gente pueda saber. Espectacular. Por supuesto que sí. Y bueno, a partir de ahí empieza un recorrido completamente diferente. Cambiamos de amistades. A los 10 años era complicado. Sin embargo, nos gustó mucho la aventura. A partir de ahí, entonces, empiezan a suceder una serie de cosas que me impactan de alguna manera. Y lo que la gente no sabe es que yo era una persona extremadamente tímida. Es decir, desde mi adolescencia hasta los 18 años más o menos, tuve mucha timidez, mucha timidez. ¿De dónde viene la timidez? ¿Por qué tenías timidez? Bueno, eso yo creo que es una serie de connotaciones de crianza. Nosotros lamentablemente nos criamos sin un papá y él fallece cuando yo tenía 6 meses de edad. Entonces, de ahí que mi mamá no se casa de nuevo, no nos cría, somos 3 hermanos, sola. Y bueno, eso generó cierta timidez en mí. Donde me daba dificultad expresarme con la gente. Me daba dificultad relacionarme con la gente, me daba dificultad mirar a los ojos a las personas. Y bueno, una cosa que me impactó muchísimo en algún momento de mi vida, yo tenía tal vez 12 años y vi la película de Gandhi. Y eso me transformó por completo. Y bueno, ahí recibí como una especie de visión de lo que yo quería para mi vida. Y me empecé a convencerme que yo podía cambiar. Empecé a convencerme de que yo podía, convertirme en lo que soy hoy en día, un consultor, un conferencista también. Y la verdad me ha encantado porque es vocacional, porque es una profesión hermosa que te da las posibilidades de conocer mucha gente, de establecer contacto y amistad con muchas personas. Hoy estoy en Colombia, hace 17 años que estoy radicado acá y la verdad que he tenido experiencias fantásticas. ¿Cómo decidiste, José Luis, venirte a vivir a Colombia? Eso es parte de una decisión de vida. Yo vengo a Colombia la primera vez en el 90. En el 90 llego a Cartagena y permanezco 2 años ahí. Después me regreso para Uruguay. Permanezco hasta el 93, finalizando el 93. Y me regreso a Medellín para conocer. Yo no conocía Medellín. La idea mía era quedarme por 15 días y regresarme luego a Uruguay. Y para mi sorpresa, esos 15 días se convierten en 17 años. A partir de ahí ya viene una historia personal donde empiezo a trabajar en Colombia, a desarrollar incluso algunas cosas que nunca había hecho en Uruguay. Es decir, yo venía, digamos, de un sector administrativo, donde había trabajado en el sector transporte, etc. Y me encanta Medellín. Cuando decido quedarme finalmente, empiezo a desarrollar trabajos que nunca antes había desarrollado, entre ellos ventas de libros. Y es muy interesante esa historia, porque usualmente la gente no le gusta ese tipo de actividades. A mí, te digo la verdad, me encantó porque me tenía que relacionarme con mucha gente. Tal vez el hecho de estar tan entusiasmado viniendo de otro país me ayudó a encontrar un montón de gente que se interesaba en lo que yo tenía para ofrecerle, ¿no? Que básicamente se relacionaba con la lectura. José Luis, pero contame, llegaste a una ciudad donde no conocías a nadie. A nadie. No sabías manejarte en la ciudad porque no la conocías.
¿Y cómo empezaste? ¿Cómo fueron esos comienzos de empezar a trabajar y todo? En primer lugar, encontré mucha amabilidad con personas que yo no conocía, ¿no? Es decir, el paisa se caracteriza por eso, ¿no? Yo me acuerdo que hace 17 años cuando llegué, como bien lo decía, yo tenía dificultad de ubicarme en la ciudad. Aunque lo particular y lo que me gustaba era que es muy fácil identificar las calles y carreras acá porque son por números. Entonces simplemente uno se guiaba por ese factor. Pero muchas veces recurría a personas para preguntarles dónde era cualquier dirección. Me acuerdo una vez yo estando en la avenida, en la principal, en una de las avenidas principales, yo tenía que desplazarme al poblado. No tenía ni la menor idea cómo hacerlo. Así que yo, estando un poco desubicado, se me ocurrió preguntarle a alguien que tenía una moto dónde quedaba el sitio que yo tenía que ir. Y esta persona terminó llevándome allá. Wow. Es decir, me montó en la moto. Así es la gente de acá. Así es la gente de acá. Entonces, en muchas ocasiones después yo veía gente que venía, digamos, contrario a la dirección que yo iba y se daban vuelta conmigo, me llevaban 2-3 cuadras, me dejaban instalado en el lugar donde yo tenía que ir. Eso me fue encantando a mí. A los 15 días finalmente yo empecé a trabajar. Me enamoré de esta ciudad, me enamoré de la gente. Y uno de los primeros empleos que yo tuve en Colombia fue la venta de libros, de la que me siento incluso muy orgulloso porque es una tarea que no es fácil, ¿no? Pero sorprendí a mucha gente con mi actitud, con el éxito que yo tenía y proyectaba para las ventas. Y eso me fue llevando a ir progresando en ese sector hasta que logro ser director de ventas de una distribuidora de libros de acá de Colombia. Y ya después paso a otras etapas que son completamente diferentes. Hay una etapa en la que incursiono en el mundo de las telas, cosa que jamás había hecho tampoco, y eso me llevó luego a ser gerente de esa compañía de ventas. A partir de ahí, entonces, entro a diferentes etapas, paso unos 4 o 5 años con otros empleos diferentes, trabajo con la empresa EMI, Emergencias Médicas de Antioquia, que de hecho es una empresa que en aquel entonces los dueños eran uruguayos. José Luis, cuando volvamos al corte, me encantaría que me cuentes cómo llegaste a montar tu propia empresa. Claro que sí. Claro. Ahora volvemos.